Bueno, arrancamos la noche pescando acá en Puerto Alto Delta. Conseguimos un amarillito para carnada. Espectacular. Nos había llevado la cañita, pero ahora la recuperamos. Un amarillito, pesca nocturna. Bueno amigos, acá estamos en Cabañas Puerto Alto Delta, este paraíso en Villa Paranacito, Entre Ríos. Un lugar hermoso, arrancando septiembre, como siempre se llena de verde. Así que bueno, venimos de una semanita de calor, el jueves una tormenta terrible y bueno, viernes mucho frío, hoy frío. Así que bueno, vamos a intentar con las tarariras, pero no está tan fácil, no creo que estén muy activas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Igual, estar acá ya es algo hermoso. Y bueno, el agradecimiento a Susana y a Roberto que siempre nos esperan. Vamos a ver si después si podemos charlar con ellos. Y bueno, les vamos mostrando un poco lo que es el lugar. Y vamos a intentar primero sacando unas mojarritas para carnada. Y vamos a intentar primero con carnada. Y bueno, si se activan, probamos con el señuelo. ¿Dale?
Bueno, arrancamos buscando carnada, mojarrita. Con lombriz, mojarrero. Vamos para Tarucha. Bueno, acá estamos con una tarucha, la primera, picó frente a las cabañas, ¿eh? Se me enrolló con la colina, pero bueno, estamos con la primera captura de fondo, esta vez de fondo. A ver si la podemos sacar. ¡Gordi! Estamos acá en Villa Paranacito, Puerto Todelta, en su arroyo propio. Ahí atrás están las cabañas, muy cerquita. Pues venía a pasar el día con la familia y pescar acá nomás. Así que bueno, la primera de la temporada, abriendo la temporada de taruchas, acá en septiembre, 10 de septiembre. Así que bueno, vamos a la devolución. Bueno, ahí está el aparejo que estamos usando, un plomito de 10 gramos, líder de acero, anzuelito 5-0, pata larga, carnando con la mojarrita que pescamos hoy en la mañana. Y bueno, de fondo por ahora están duras las taruchas, temprano, está el agua muy fría y bueno, estamos tirando acá, más o menos en el 10-15 metros. Vamos a ver si tenemos suerte con otra. Bueno, acá está la carnada que estamos usando con un mojarrero y un poquito de lombriz. Sale muy linda mojarra en este arroyito. Un paraíso. Mira lo que es esto, son las 7 de la mañana. Ya está, dejamos la caña toda la noche. Este 11 de septiembre, cabaña Puerto Alto Delta, a 15 metros de la cabaña. Estamos pescando tarariras, la primera temporada 2022, inaugurando la temporada. Nos despertamos tempranito a ver qué pasaba y ya tenemos una. Ya van 3, somos 3. Espectacular, hermosa tarucha, muy, muy linda. Recién está saliendo del letargo y por ahora la pesca de fondo. Está muy fría el agua, así que estamos tirando de fondo. Carnada, la misma mojarrita que pescamos acá y trozo de bagre amarilla. Y bueno, ya tenemos éxito.
Así que bueno, la vamos a sacar al suelo y la devolvemos. Miren qué linda. Primera de la temporada aquí en Pilla Paranacitro, Entre Ríos. Bueno, miren lo que son estos dormis. Acá para estar afuera se hace un asadito. Espectacular el deck que tiene con estos asientitos. Te pones ahí a tomar unos mates para cuatro personas. Mirá qué vista al río. Playita propia. Qué lujo, ¿eh? Villa Paranacito, Entre Ríos. Cabañas Puerto Alto Delta. Queda hecha la invitación. Muy cerca de Capital Federal. Bueno, amigos, estamos con Susana y con Fabiana de Cabañas Puerto Alto Delta, así que bueno, un gusto visitarlas. Hola, nuevamente. Gabriel. Se vino septiembre, 10 de septiembre, se viene la primavera y acá estamos, como todos los años, ¿no? Sí, ya todo brotando, reverdeciendo, está hermoso. Sí, mucho verde acá, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y todavía le falta un poquito, 15 días más y explota sí, de verde. Sí, está muy lindo. Sí, la verdad que una belleza y bueno, como siempre con el excelente servicio que brindan, ¿no? Contanos un poco lo que ofrecen las cabañas, los dormis, para cuántas personas. Bien, primero que nada quiero presentar a Fabiana, que está integrada a nuestro grupo hace ya un poquito más de un año. Ya tenemos un equipo bastante firme y bueno, hace que todo esto funcione bien. Sí, la atención como siempre excelente, que eso es muy importante. Sí, nosotros, bueno, lo nuevo que tenemos, que por ahí muchos ya lo conocen, es que bueno, tenemos ya a la entrada del complejo tenemos la recepción, donde funciona una despensa con todo lo que ellos quieran proveerse, los huéspedes, que desde, no sé, hielo, bebidas, carbón, todo lo básico. Después tenemos dos sectores dentro del complejo, que son este sector de acá, que es este dormis. Los dormis son para acampar, donde el servicio que se ofrece es una cabañita de 3x4, o sea, 12 metros cuadrados, con dos sofacamas dentro de su interior, una mesa. Los dos sofás tienen colchón, afuera tienen mesa, parrilla, sombrilla. Cada dormi tiene su canilla individual de agua, tacho de basura, todo individual. Baños, duchas, vestidores, todo está muy cercano. También dentro de lo que es el sector de dormis, el servicio que se ofrece en la despensa es un dispenser de agua fría y caliente y el desayuno seco. Después en el otro sector, que es para allá, tenemos las cabañas, que bueno, ya son más que conocidas por muchos, otros no, pero bueno, son cabañas totalmente equipadas, capacidad 5 personas, dos dormitorios, completas por todos lados, ropa de cama, toalla y toallón, todo, leña, aire acondicionado, frío, calor, DirecTV, Wi-Fi, completas. Espectacular. Muy lindas. Y lo más lindo de todo esto es que están rodeadas de arroyo, verde por todos lados, bueno, como decías vos, los dormis dan todos ahí a una playita propia. Sí, acá el que quiera traer su lancha, su bote, pueda organizar salidas de pesca. No las organizamos nosotros, pero podemos contactarlos con gente de Paranacito que
que se dedica a eso, que es muy importante. Siempre trabajamos en equipo, pueden alojarse acá, organizan salidas de pesca. Acá también pueden pescar, tienen muchos lugares en común, frente a la cabaña también pueden pescar. Y bueno, el que quiera traer su lancha puede traerla porque tenemos bajada, pueden traer bote, todo lo pueden arrimar a la cabaña, barcos, todos pueden venir. Kayak. Estamos totalmente preparados, tenemos muelle de amarre con agua y con electricidad, completos. Muy buen y servicio. Creciendo todos los días. Felicitaciones. Bueno, ahí hay pesca, como decía, recién saqué una tararira enfrente de las cabañas. O sea, estamos iniciando la temporada de tararira, el agua muy fría, pero ya están picando. Sí, tienen variadita, boguita, bagre, carpa, dorado, han salido, sí. Así sí. que acá nomás tienen todo, para venir en familia, pescar, y bueno, muy buenos servicios, como siempre. Fabi, 10. Así que Fabi, gracias también por tu buen trato, siempre predispuesta a atender bien a la gente, la verdad, muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, no quiero nombrar a todo Roberto. El equipo. Roberto, obviamente, que siempre está, siempre. Gracias, Roberto, como siempre. Sí. No. Un amigo ya de varios años, yo estaba haciendo cuenta, más o menos conocemos hace 5 o 6 años. Sí. Y la verdad que da gusto verlos todos, cada vez que volvemos. Sí, es así. Así que muchas gracias por todo. No, a ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, acá estamos con un pique de nocturno, tira lindo. A ver qué viene. Bueno, tarucha, ¿eh? Vamos la tarucha, vamos, vamos. Otra tarucha de fondo. Vamos. Puerto Alto Delta. Mira qué linda tararina, ¿eh? Muy bien, levantale un poquito, agarrale de ahí abajo. Están picando las primeras tarariras. Acá estamos. La nocturna en Entre Ríos, Puerto Alto Delta, Villa Paranacito, ¿eh? Mirá, acá están las cabañas, acá nomás. Y acá está el arroyo, acá, cerquita. Vamos, ¿eh? No sé si no hay otro pique ahí también, ¿eh? Bueno, le vamos a sacar el anzuelo. Acá estamos con la tarucha. Hermosa tarucha nocturna. Ahí están las cabañas, ahí atrás. Espectacular, Puerto Alto Delta. Con arroyitos propios. Y acá la vamos a devolver donde pican estas tarariras, recién arrancando la temporada. Qué lujo volver a ver la taruchita. Ahí está, la vamos a devolver. Ahí va.
Perfecto. Mira, qué lugar donde estamos buscando.